Muchas gracias a todos por estar hoy aquí para este acto de firma del protocolo de colaboración entre la Red de Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata y la Asociación de Municipios de la Ruta de Estrada Nacional 2, que vamos a firmar hoy aquí. Hoy es un buen día para el turismo y es un buen día también para la comunidad de Castilla y León y para nuestra región amiga y para nuestro país amigo de Portugal. Hoy podemos decir que el año pasado fue un año excelente para el turismo en nuestra comunidad. Hemos crecido 500.000 de visitantes, de 8.400.000 a casi 9 millones, 8.900.000. Hemos subido 1 millón las pernoctaciones, de 14.200.000 a 15 millones. Y en el ámbito internacional, el año 2019 ha sido también un año excelente, puesto que hemos conseguido incrementar más de un 5% el turismo internacional y más de un 9% las pernoctaciones. Esta industria, la industria del turismo, es una industria esencial para nuestro medio rural. Nuestro turismo en el medio rural, el turismo de interior, supone un 18% del turismo de interior de todo el país. Lideramos en Castilla y León este turismo y lideramos también su crecimiento. Todos estos datos hacen que nos podamos felicitar del turismo de esta empresa que, como digo, va a ayudar a fijar a nuestra población en nuestro medio rural. Desde aquí, desde Fitur, queremos anunciar que vamos a apostar por un nuevo modelo centrado en los empresarios. Los empresarios son quienes hacen este negocio, quienes dan trabajo, quienes traen riqueza. Y, por tanto, la feria ha de servir fundamentalmente a quienes se encargan de generar esta riqueza. Y también queremos fijar en el futuro un impulso para el turismo MICE, para el turismo de congresos, de meetings, en nuestra comunidad, que es un turismo esencial. Estas serán las guías de trabajo. Y yendo a lo que nos trae hoy aquí, nosotros estamos hoy aquí para brindar nuestro apoyo a la promoción de esta ruta, esta promoción conjunta de la ruta de la Estrada Nacional 2 y de la Vía de la Plata, dos rutas que recorren ambos países de norte a sur, que recorren la historia de nuestras comunidades. Estas dos grandes rutas interregionales van a trabajar conjuntamente a partir de este acuerdo. Vamos a reforzar los lazos de colaboración entre Castilla y León y Portugal y lo vamos a convertir en un elemento de dinamización. Queremos que el proyecto genere sinergias y que fortalezca el tejido asociativo que se aglutina en torno a estos dos itinerarios. Queremos colaborar con Portugal porque tenemos mucho que aprender de Portugal. Tenemos proyectos europeos de colaboración como el Eurovelo 1, el Atlantic Coast Route España, que se va a presentar aquí el día 25 en Fitur. En este proyecto están implicados 19 miembros de 6 países diferentes, de Noruega, Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal, España y 5 comunidades autónomas, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Tenemos también un proyecto europeo conjunto, el Napotech, para potenciar el patrimonio cultural de la ruta napoleónica en la región central de Portugal, en Beiras, Sera y en las provincias de Salamanca, Zamora, Valladolid, León y Ávila. Queremos, por tanto, colaborar también en la red de ciudades de la Ruta de la Plata, ruta a la que tengo, como le he comentado al alcalde del Casar, un especial recuerdo porque yo hice la mitad de la ruta, no la ruta entera, hice la mitad de la ruta en bicicleta desde Sevilla y he de decirles que es una experiencia única. Si tienen ocasión, piernas y sobre todo un buen culote, no dejen de hacer esta ruta. Hay sitios espectaculares y yo recuerdo especialmente lo que era estar en bicicleta en mitad de la tierra de Barros, un sitio que en mitad de un camino mirabas donde mirabas, se perdía la vista en las viñas. Era una cosa espectacular. Es una ruta para de verdad disfrutar y para conseguir desconectar. Y en algunos oficios como el nuestro, desconectar no es una tarea fácil. Por tanto, sin más, sin ánimo de aburrirles, yo creo que hoy es un día importante para la Ruta de la Plata, para Portugal y para empezar un camino de colaboración en el que tenemos que profundizar y tenemos que seguir trabajando conjuntamente entre Portugal y Castilla y León, porque tenemos muchas cosas que compartir, muchas cosas que aprender y mucho que crecer. Muchas gracias.